Maestro, el 24 terminan la escuela aquí, ya es el acto académico. Sí, es correcto, el día 24 de julio, aproximadamente 11 de la mañana, estaremos haciendo nuestro acto académico con la finalidad de poder entregar a los alumnos que egresan este año del plantel su certificado y documentos que lo acrediten como haber terminado sus estudios aquí en el plantel. Pero además creo que vamos a entregar algo muy importante de valor extra a nuestros alumnos. Siempre hemos dicho que en CONALEP, aparte de recibir los alumnos su certificado, también reciben su cédula profesional y su título una vez tramitado y cumpliendo los requisitos para poderse titular. Sin embargo, en esta ocasión estaremos entregando algunas certificaciones laborales a alumnos del área de hospitalidad turística, certificados que les sirven a ellos para incorporarse en el sector laboral y poder demostrar, aparte de las competencias que se generan en la escuela, también algunas competencias laborales que les van a servir en su práctica profesional. Maestro, pues a fin de año ya de escolar, pues hágale una invitación a los alumnos que andan buscando un plantel donde estudiar, sobre todo los que salieron de su secundaria, a los jóvenes. Sí, pues comentarle tanto a padres de familia que buscan una opción para sus hijos continúen estudiando después de la secundaria. Creo que hoy en día CONALEP es una excelente opción para poder ellos continuar sus estudios. Comentaba yo, tienen grandes ventajas, entre ellas el poderse incorporar de manera inmediata al sector laboral una vez terminando y titulándose. Creo que son documentos que a ellos les acreditan adicionales a otras preparatorias, pero sobre todo yo sí quiero remarcar que hoy el poderlos además certificar en competencias laborales, una certificación nacional e internacional, creo que les da un valor extra a los alumnos que egresan del plantel. Neftalí Alonso, director de CONALEP Manzanillo.